Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal. Estamos en Fortnite 2015, en el modo, en la serie, mejor dicho, el campeón en las cuerdas, ¿no? Al final lo nombré, en las cuerdas. Bueno, y ya estáis, acabáis de ver la salida. Y vamos a ver, ¿no? Porque sigo cronometrándolo a 20 segundos. Dije que no iba a bajar, pero es que no quiero bajarlo. Es un reto que yo me he propuesto y quiero hacerlo y lo vamos a hacer. Bueno, ahí ya primer error, ¿sabéis? Pero bueno, no pasa nada, que ahora vais a ver un poquito más. He hablado desde el principio para saludar y nos vamos a ver en la hora del adelantamiento a Mary. Ahora nos vemos. A ver. He hecho el adelantamiento. Esperar porque me parece que he cometido un error aquí, ¿no? No lo sé. Aquí, en esta curva era. En la siguiente, no lo sé. Estoy a un segundo y algo. Ponía, o 3 segundos, o 9, o 11, no lo sé. No me doy cuenta. No tengo las gafas muy bien. No tengo las gafas a mano. Me parece que aquí ocurre algo peligroso, ¿no? Sí. Ocurre. ¿Ocurre? Ah, no. Ah, pues me he equivocado. Como no sea por aquí. Sí, es por aquí. Decía yo que tenía razón y la tenía. Aquella estupidez mía que he frenado, ¿vale? Bueno, ahora sí, nos vamos a ver la hora del adelantamiento a venir.
Claro. Estamos muy cerca de Medi, no tenemos aún DRS. Al final ha sido un par de minutos sin hablar. Ha sido el corte del accidente y después otro corte, ¿no? O sea, ha sido vuelta 1 a hablar, vuelta 3 a hablar y vuelta 5 para ver el adelantamiento a Medi. Vamos a ver, vamos a ver. Estamos muy cerca. ¿Habéis visto cómo he recortado bastante rápido? ¿Sabéis cómo? ¿Sabéis cómo? ¿Sabéis cómo? Tocando un botón mágico. Mira, mira, mira. Bien, bien, correcto, correcto, me parece bien. 9 minutos de vídeo. Vamos a ver. Estamos muy cerca, pues me parece no, así que nos vemos en el adelantamiento a Baton. Adiós. Bueno, ya estamos de vuelta, vamos a ver, vuelta 6. Estamos aquí cerquita, ¿no? Supuestamente. El coche de atrás está rodando con ruedas blandas. A ver, estamos en 19 y... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? ¡Oh! El 18, vaya. Baton se ha estrellado. ¡Oh, qué pena! ¡Oh, qué pena! Bueno, ya que estamos, como es la vuelta de parada para ellos, nos vamos a quedar aquí un ratito. Sigo sin oírlo en los cascos del coche, pero bueno, no importa. Total, ya lo arreglaré. Venga, vamos a ver, vamos a ver. Ay, ay, que estamos en el 18 con Hamilton, que este me huele a puntos, me huele a puntos, Sí, me huele a puntos. Venga, venga, ahí entra Stevens, eso a nosotros no nos inculpa, o sea, no nos hace falta para nada que entre aún. Ah, venga, vuelta 11, o sea, posición 11. Bien, bien, continuemos. Vamos a ver, Edison, estás ahí cerquita, parece que va a entrar un Red Bull en el equipo. El equipo está preparándose, yoga, que se preparen. Que se preparen para lo peor. Estamos cerca de Edison, vamos a ver, ¿podemos atacarle aún? No, porque me parece que está medio segundo me parece que está pone ahí. Bueno, arriesgamos un poco esa curva, vamos a ver, sí, nos estamos acercando bastante, parece que nos vamos a tirar en la siguiente curva, me parece. Vamos a ver, se nos aleja de nuevo, no pasa nada, tenemos el motor Mercedes revolucionado, deseando ahí, pasada de frenada, tócate el huevo, es que tócate el huevo. Bueno, aquí DRS controlando el coche. Muy bien, ahí me estoy viendo cómo estoy mejorando bastante, ¿vale? Porque estoy corriendo más ahora en lluvia que en seco. Y ahí, que freno, pero no, este no se me puede escapar, hombre. Adelantamiento. Vale, muy bien, vamos a ver, frenado. En seco, básicamente, ahí frenado. Pero bueno, no ha pasado nada. Confirmo que no ha pasado nada. Estamos en décima posición, vamos a ver. Más hasta adelante. En la siguiente vuelta tenemos que entrar nosotros, en la vuelta 8. Y bueno, vamos a ver qué sucede. ¿Qué sucede? Venga. ¿Cuántos coches adelantamos más? 1, 2, 3, 4. Y nada más. 4 coches. Nos ponemos estos. Bueno, al menos estamos en zona de puntos, ¿no? Y vamos a ver qué pasa. A lo siguiente. ¿Nos vamos a quedar aquí hablando? Pues no, me parece a mí que no, pero bueno. nos vemos cuando sea zona de batalla, o sea, cuando entremos y tengamos...
Ya estoy de vuelta. Ha sido una carrera de 2,4, bastante rápida en Mercedes. Y adelantamos ya a Nasser y a Ellison, que se nos había puesto por delante cuando nosotros estábamos parando, y él también. Así que, total, estaba muy bien. Estamos ahí cerca de Maldonado y... ¡Uy, qué bien lo hemos hecho, eh! ¿Habéis visto cómo he mejorado los adelantamientos? Sí, el simulador, que no sé por... Hoy no... Hoy me he puesto básicamente con el volante normal. Vamos a ver aquí el adelantamiento. ¡Ah! Se me corta la grabación ahí casi. Bueno, no pasa nada porque al final ha sido un adelantamiento muy legal, os lo juro. Y si puedo, seguramente os pondré el adelantamiento en cámara normal, ¿no? En cámara de televisión. Bueno, vamos a por Verstappen, vamos a ello. Llevamos ya las ruedas blandas. Tan solo quedan 6 o 5 vueltas, casi. ¿Por qué digo 6 o 5? Porque depende del número, como lo contéis. Si contéis como yo, que cuento de 6 vueltas, porque hemos dado tan solo 8, pues está bien. Y ahí, tocamos un poco la tierra, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, güey. Vamos a ver. Este motor Hamilton, puedes. Ahí cerquita y Verstappen, cerquita, ahí. En verdad, estaba frenando algunas veces para no adelantar en algunos casos. Intentaba no adelantar a varios coches, ¿vale? Y aquí me parece que arriesgo, no, vale, ¿veis? Ahí es una de las veces que ha sido cuando me he parado. Sí, me paro mucho porque he visto que siempre los avisos que tengo son que toco a los coches contrarios cuando los adelanto. Pues bueno, ahí habéis visto otra maniobra muy buena y me dice en el box, bien hecho. No le he tocado, no le he rozado, me parece, así que lo he hecho correctamente. Bueno, vamos a ver, porque aún nos falta un camino corto y largo, medio. Así que voy a parar aquí de mi voz y nos vemos en la batalla.
Bueno, ya estamos de vuelta y vamos a ver, porque ya hemos alcanzado al grupo de tres que había aquí, Grosjean, Hülkenberg y Pérez. ¿Por qué sé que es Pérez? Porque, vamos, es que me lo recuerdo, ¿vale? Y ahí, de vuelta sin tocar, o sea, ni rozar, nada. Estoy siendo muy cuidadoso con los adelantamientos. Me gusta mucho, ¿vale? Y esta conexión nueva que tengo. Y aquí lo mismo, estoy básicamente intentando hacer los mismos adelantamientos. Ahí sí que toco, pero freno el coche y después, cuando veo que ya él ha salido, ha entrado de nuevo, vuelvo a acelerar. Aquí me pego un buen rato mirando hacia atrás, otra vez, porque veo que tiene el DRS y no me adelanta. Hasta aquí, y aquí, pa, él tiene que frenar, yo freno más tarde. Lo que hacen cualquier piloto profesional, ¿no? Aquí es contra Pérez. Y estamos en ya que solo quedan dos vueltitas muy peligrosas, muy peligrosas. En los huequicos que no he hablado, pondré música como en el anterior vídeo, ¿vale? Así que, bueno, vamos a ver. Ahí me salgo un poquito, es por la octava posición, o sea, ya estamos cumpliendo el objetivo del esto. Y aquí, ¿veis? He ido a hacer el mismo adelantamiento que hizo Nico Rosberg a Hamilton en 2014. Estoy clavando los adelantamientos que intentó. Así que por ahora podemos decir que se me está dando bien los adelantamientos que hago. Ahí es contra Kvyat, es un Red Bull. No es muy facilón porque Kvyat suele luchar mucho, pero parece ser que en el juego no los han puesto pues para defenderse. Porque contra ellos mismos sí. O sea, contra la IA sí que se defienden. Pero cuando nosotros tenemos que adelantarle, no se defienden. Básicamente siguen en línea recta. ¿Me molesta? Sí, porque yo quiero recrear bastantes luchas en las cuales no puedo recrear. Es un fastidio para mí. Pero bueno, ya estáis viendo que voy a enriquecida justamente en la última vuelta, digo, si la podía haber puesto en enriquecida a la vuelta 10. Ahí no he tocado, lo he vuelto a mirar a ver en la repetición y no he tocado. No he tocado nada. Aquí DRS y lo adelanto. Y hago vuelta 34-6. 8, bastante rápida la verdad. Aquí pasa de frenada, pero igualmente vamos a hacer una vuelta increíble, rápida además, porque si no es rápida, ¿quién la hace? En la batalla va a ser ahora contra Ricciardo. Bueno, va a estar divertida, va a estar divertida. Vamos a ello, vamos, alcánzale. Yo estaba súper nervioso y demasiado concentrado porque pensaba que estaba en el simulador, porque me he puesto con la silla en el simulador, básicamente. Y estaba súper concentrado, a ver. Y me ha costado más con este volante que con los otros volantes, ¿eh? Todo hay que decirlo. Me cuesta más con el volante normal, con el T80 que uso, básicamente para divertirme, ¿no? Para cuando no estoy en el simulador y no entreno. O que con el simulador. Con el simulador me cuesta mucho menos. Aparte, como lo tengo enganchado a la consola, pues me cuesta mucho menos. Vamos a ver, porque ya nos estamos acercando a Ricciardo y es la última vuelta. Ahí no me había dado cuenta que era la última vuelta hasta ver eso, ganador Nico Rosberg. Ahí me cabreé un poco, pero no he arriesgado tanto. Y aquí ya he dicho, cojo rebufo y lo adelanto. Parece que lo rozo, pero no lo rozo. Y ahí me meto en medio para intentar, básicamente, ya que no, que él, ellos frenan más tarde si ven que tienen el exterior. Y aquí bandera cuadros, perfecta, maravillosa victoria y sublime victoria de puntos, vale, no victoria de victoria. Ahí esa sexta posición celebrando Hamilton, bueno, como en 2013, ¿no? Y espero que os haya gustado, dale like, suscribiros al canal si no estáis suscritos y nos vemos en el nuevo episodio. Este es el 3, este es el 4, ¿no? Este es el 4. He tenido los avisos que era saltarse curva, me parece. Así que está muy bien. Nos vemos en el siguiente episodio, en el episodio 5, este es el 4. Adiós.